siempre. Trato de hacerlo sin voz, pero es que lo tengo que hacer. El primer de siempre. De prebase voy a utilizar este jumbo que es de Rimmel y son de la gama Eiffel. No sé si todavía la venden. Y este es en el color Flaunt 07, creo que. Y este me lo voy a aplicar más que en el párpado móvil. Y yo prefiero difuminar con el dedo, pero bueno, ustedes allá si quieren hacerlo en brocha, bueno, opcional. Y siempre difumino con el dedo del anillo, porque es el menos que tiene presión. Luego voy a estar utilizando la paleta de BH Cosmetics y esta es la 88 Color Cool Shimmery Palette y voy a estar utilizando estos colores. Este color y ¿dónde está el otro? Y ese color. Yo la meto aquí en la gaveta porque se me hace más fácil. Voy a utilizar una smudger brush. Esta es la que utilicé, sí. Una smudger brush. Y estas son de la de Target. Así. Y lo que voy a hacer es que yo voy a como que mezclar esos dos colores. Y voy a empezar con el primer tercio del ojo. Y luego voy a aplicarlo en el tercer tercio del ojo, los mismos dos colores. Vamos a dejar el centro o la almendra del ojo, como le digan, sin ninguna sombra. Y si quieres aplicar un poquito en el pliegue, es opcional. Con una brocha, sí, pueden usar cualquiera, que esta es una de e.l.f. y es la eyeliner brush. Ahí no sé si se vaya a lograr a ver, pero es la eyeliner. Y voy a utilizar de la misma paleta el color ese. Este color que está aquí. Y lo voy a aplicar en la almendra del ojo. Y asegúrense que difuminen esos edges. No sé si estoy en enfoque, pero... con un blending brush voy a utilizar las sombras de NYX y voy a utilizar en el tono Maybe Later. Ay, no sé si se vaya a difuminar. Y Maybe Later. Y este va a ser mi color de transición.
apagar mi teléfono. Así, asegúrense que se vean iguales. Así. Luego voy a aplicarme un negro mate. Cualquier negro mate que tenga funciona. Y es para intensificar. Y este es de Wet n Wild, es en el color Panther. La porquería no quiere no quiere ay. Bueno, yo lo que estoy haciendo es limpiando el exceso que tiene la brocha, porque no quiero que quede muy oscuro. Y con la misma brocha que difuminaron anteriormente, sin aplicar más producto a esa brocha, difuminen. Bueno, yo echo un poquito más. Ya así voy a utilizar un delineador color cobre, copper. Y este es el color copper de Elf. Y lo que voy a hacer es que me lo voy a aplicar en el mismo, en el almendro del ojo. Y con un brillo, este es un brillo que tiene color oro y color cobre, no sé si se está llegando a apreciar, pero es ese. Voy a agarrar mi dedo porque es una brocha que no tenga ningún producto. Yo siempre me aseguro que no tengan nada. Y vamos a dejar que el brillo se seque. Yo voy a coger la misma brocha con la que difuminé. Voy a aplicar un poquito del cobre, porque siento que el otro lado está más, tiene más cobre que este. Ahora se ve. Bueno, voy a hacerme el delineador, y el delineador que voy a utilizar es el de Carbon Black de L'Oreal. Vamos a ver si lo puedo hacer en cámara, porque yo soy tremendo fracaso delineador.
así. Luego voy a coger un delineador. Yo voy a utilizar este de Wet n Wild, de los Color Icon. A ver si lo puedo mostrar, es este. Y voy a delinearme arriba. Ay, no puedo. Y la línea del agua. Así. Voy a utilizar el mismo primer para abajo. Vamos a utilizar... ¿Dónde estás tú? Una brochita pequeña. Y si abre esto. De la misma paleta que estábamos utilizando, o que yo estoy utilizando. Se me olvidó el color que utilicé. Les digo ahora. Estoy mezclando este color, este enfoque, en este y este. Ya que esté eso hecho, yo voy a utilizar el negro que utilicé en el pliegue. Y lo hago así como que para darle ese degradado. Con una brocha que sea más pequeñita, así de pequeña, voy a agarrar el negro y lo voy a aplicar bien pegadito a mis pestañas de abajo. Ya que haya hecho eso... Ay, mi cabeza me duele. ¿Dónde está? Vamos a rizarnos las pestañas. Así. Voy a utilizar mi máscara favorita, que es la de L'Oreal Carbon Black, la original. Bueno, chicas, bueno, este es el look final. Voy a acercarla más a los ojos. Y nada, las pestañas que utilicé son las de e.l.f., las naturales. Ponlo en la cocina. La base que utilicé fue la L'Oreal Lumi. Y esta es un poco más oscura para mi tono de piel. Esta es la W3. Pero matifiqué con el polvo de Essence, el All About Matte. Me contorneé con el Sunny de New York Color.
me iluminé con el swag de Essence. El rubor es el de Essence en el color Groupie a Heart. De labial tengo puesto el 919B de Wet n Wild. Y encima de ese, para darle un poco de brillo, eché el de Milani. Este es el HD Advanced Lip Color en el Sweet Grape 117. Y nada. Espero que el video haya sido de su agrado. Creo que tengo como algunos 2 o 3 más videos que quiero hacer antes de que pase la temporada navideña. Y... Y nada, espero de verdad que haya sido de su agrado. Si eres nueva a mi canal y no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas. No olviden dejarme sus deditos arriba. Si tienen alguna petición en mente que me quieren hacer, déjenmela saber en la cajita de información. ¿En la cajita de información? En la cajita de comentarios abajo. Y nada, bye.